más gusto el que ya podamos comenzar este programa y el que esté con nosotros, como siempre, nuestra psicóloga de cabecera, la doctora Ivonne Vázquez Landeros. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, aquí feliz de estar con ustedes nuevamente. Y bueno, hoy vamos a platicar de un tema que, digamos, se está poniendo como de moda entre los jóvenes, ¿no? Me parece que a veces lo dejamos como a un lado porque como que se acostumbraron por ahí la generación anterior a decir eso de es tu cruz y eso te tocó y tú te lo buscaste. Entonces, como que las chicas a lo mejor de esta generación se quedaron con esa idea, ¿no? Que eso era normal, que eso lo vemos en casa con papá y con mamá, entonces, pero es de preocuparse y hay que atenderlo de alguna manera. Claro. Platíquenos, ¿cuál es el tema del día de hoy? Pues hoy es la violencia justamente en el noviazgo, y qué padre tema porque viene el 14 de febrero, ¿no? El 14 de febrero donde viene, se supone, la felicidad de estar con alguna persona y compartir muchas cosas, pero bien como dices, ¿no? Hay muchas frases, muchas cosas que te las van heredando por generaciones, y resulta que dices, ok, pues así me toca, soy mujer y entonces vengo a sufrir, ¿no? Y entonces no, y bueno, también hoy también los hombres, ¿eh? No nada más las mujeres, también los hombres sufren muchas cosas, que finalmente por eso es bueno el programa de hoy. Estamos hablando de la agresión, ¿no? ¿Cuál es la violencia? Porque hay muchos tipos de violencia. Una de ellas, pues bueno, obviamente es la que más conocemos, digamos, que es la física, ¿no? En donde vienen los golpes, en donde generalmente, digamos, en la relación, cuando van, por ejemplo, ya algún tiempo, pues empiezan los aventones, los empujones, y donde dices, híjole, ¿no? Pues es que va a ir progresando, y mucha gente dice, no, es que va a cambiar, es que estaba, estábamos en exámenes, ¿no? Y entonces por eso lo entiendo, porque está muy contenido. No, cuando alguien te está agrediendo, es una agresión, punto. No le pongamos como florecitas, ¿no? También hay mujeres que hoy en día le pegan a los hombres, ¿eh? No nada más las mujeres reciben de los hombres. La otra, pues bueno, viene también la agresión psicológica, que es muy fuerte también, en donde, oye, ¿y por qué te pusiste ese vestido si te ves tan gorda? Por ejemplo, okay. ¿No? Oye, ¿y por qué te pones ese tipo de peinado, por ejemplo, ¿no? Entonces están agrediendo psicológicamente de la forma que hablas, de lo que dices, de lo que no dices, etcétera. Entonces todo esto tenemos que poner como una alerta, porque te están agrediendo, punto. Si tú no te sientes bien, pues hay que hacerlo. Una compañera, bueno, una paciente mía me platicaba hace como 3 semanas, me decía, es que fui a comer con mi mamá, con sus amigas también. Y entonces enfrente de sus amigas me empezaron a decir, oye, pues es que, mira, es que mi hija no se arregla, y es que, mira, no salió como yo, cosas así, y bueno, la hizo llorar. Eso también es una agresión, no nada más hablamos de agresión entre novios, también hablamos de agresión familiar, ¿no? Obviamente además podemos hablar de la agresión en cuanto a la escuela, ¿no? En cuanto a maestros que le dicen cosas a los alumnos, claro. O entre alumno o alumno, ¿no? O entre alumnos y maestros también. Finalmente estamos hablando también de violencia. Hay violencia, por ejemplo, si hablamos de los maestros, el que nadie te haga caso. Tú preparaste padrísimo la clase y de repente todos haciendo otra cosa, omisión total, ¿no? Eso es, no te hago caso, y eso es horrible. Y muchos chavos de hoy la están viviendo desafortunadamente. Hemos hablado de muchos temas de que el chavo de hoy se ve como, como fantasma, ¿no? Uh-huh. Y ese fantasma es de alrededor, de los mismos amigos, de la misma familia, de la misma escuela, y entonces es parte de que tienen que identificar que es una agresión. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esa agresión? ¿Me gusta o no me gusta? Porque si no me gusta, puedo cambiar de amigos. Por ejemplo. No puedo cambiar de papás, pero sí les puedo decir, oye, pa, la verdad es que no me haces caso. Muy bien. ¿No? Y con los maestros también, maestro, yo levanto siempre la mano y pues nadie me está haciendo caso. O de los maestros decirle a los alumnos también, a ver, me ponen atención, por favor, o buscar también estrategias para que les busquen, ¿no? Pero finalmente estamos teniendo tipos diferentes de agresión, que hay otra también muy importante que es la agresión sexual, ¿no? Muchas chicas, por ejemplo, dicen, bueno, pues es que si no le digo que sí, pues entonces me va a abandonar, ¿no? Y es el más guapo de la escuela. Uh-huh. Pero ¿y por qué vas a decir que no? Digo que sí, si tú no quieres, primero. Claro. Desde ahí es algo forzoso,
La otra es de que hagas cosas que te digan que hagas cuando no te gustan, hablando sexualmente o hablando de cualquier cosa. Es una agresión que finalmente, como lo hemos comentado en algún momento, la agresión ahorita desafortunadamente está por todos lados. Ya la tenemos plasmada en la cabeza porque vemos los anuncios, vemos los programas, nos regalan los jueguitos y finalmente todo eso es algo que ya tengo interiorizado como algo normal porque lo veo en todos lados. El otro día, perdón, yo venía manejando y se le metió, enfrente de mí, se le metió un taxista a un coche, pero de la manera que yo frené porque dije, le va a dar, ¿no? Y pues sí. Obviamente se hace la carambola. Bueno, yo creo que el coche al que se le metió el taxi lo siguió por lo menos 2 kilómetros. Y iban así, ¿no? Zigzagueando, poniendo a los demás también en riesgo. Claro. Y finalmente cuando encontraron un lugar donde estacionarse, se bajaron los dos. Y digo, yo me seguí, ¿no? Porque yo venía atrás, pero se bajaron rapidísimo y obviamente se pegaron. ¿Por qué no dejar pasar ese tipo de cosas? Porque me estoy enganchando. La agresión está ahí y yo decido si me engancho o no me engancho. Ibas a decir algo, perdón. Sí, estaba pensando en esta situación que decía, que a veces estamos como un poco acostumbrados, no un poco, estamos muy acostumbrados a recibir la violencia y entonces responder de manera violenta. Exacto. Y me parece que en los jóvenes se ha vuelto como todavía más natural. Uh-huh. Entonces, de lo que estábamos hablando, esta situación de los adolescentes y cuando hay amigos y cuando hay novios, me parece que últimamente se ha más que en la relación amorosa, afectiva, de que se supone de amor, y de pronto el chico la golpea, la avienta, la empuja, la novia lo pellizca, o entre amigos, dicen ellos, se llevan pesado, ¿no? Así. Y entonces los profesores o los padres lo ven y dicen, es que están jugando. Uh-huh. Hacemos como menos esa situación de violencia sin darnos cuenta que sigue siendo violencia. Exacto. No, y todo el tiempo ahorita se está viendo mucho, sobre todo también la violencia en cuanto a los celulares, por ejemplo. El hombre está checando todos los celulares de la mujer o la mujer del hombre. Ya se metió al baño y entro. Eso es una violencia porque es algo íntimo mío, ¿sí? Es algo muy, muy personal. No, y ahí, bueno, todos lo pasan. No, me meto a su Face a ver si sube, ¿no? Alguna foto. O pon mi fotografía para que sepa todo mundo que no eres de tu propiedad, okay. Digo, de su propiedad. Y esa es una agresión bien fuerte. O sea, las personas ya no quieren subir cosas al Facebook cuando tienen una relación porque les da miedo. Es que si pongo eso se va a enojar. Es que si escribo esto, ¿qué tal que si piensa que porque alguna vez vi a ese amigo ya va a pensar otra cosa? ¿Me entiendes? Todo eso es una agresión muy fuerte que ahorita se está dando. ¿Y qué hacen las personas? Pues ya cancelan a la otra persona, terminan relaciones así. Sí, o dejas a tus amigos precisamente para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Para estar bien con la pareja, ¿no? Y no, eso no es estar bien con la pareja, está totalmente dañando tu personalidad. Y es una de las cosas que está pasando más ahorita de tipo de violencia. Y esto que decía, doctora, de las redes, pasa o lo escuchamos mucho entre los jóvenes, esto de decir, le voy a preguntar a ver si puedo subir la foto, le voy a preguntar a ver si le puedo dar me gusta a la foto de otra persona, ¿no? Ajá. Y de pronto es como también invadir nuestra toma de decisiones, que ya hemos hablado de eso, de que todo lo que nosotros hacemos, decimos, repercute, tiene consecuencias, y como que basarnos en otra persona. Claro. Pero, doctora, entonces nosotros cuando vemos ese caso entre los chicos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues ahorita que ellos nos están escuchando, ir haciendo esa conciencia de la cual tanto hablo, ¿no? A ver qué tanto realmente estoy siendo yo o estoy siendo lo que los otros esperan. Ajá, igual si hablamos, por ejemplo, de esta parte de la droga, del alcohol, del fumar, también es una forma de agresión a tu persona porque no estás haciendo un alto y decir, bueno, ¿realmente eso quiero para mi cuerpo o no? Y entonces eso decir no, pero hacer primero conciencia, ¿me gusta o no me gusta? ¿Me va a hacer bien o no me va a hacer bien esta relación o todo lo demás? ¿Sí? Y entonces de ahí yo empiezo a tomar de decisiones, que muchas veces hemos hablado del tema, pero que en esta edad a veces lo vemos como que muy sencillo.
pero nunca nos ponemos a pensar que todo lo que hagamos hoy va a tener una repercusión en un futuro. Y esa parte es la que ustedes, chicos, tienen que tomar en cuenta. ¿Quiero o no quiero? ¿Me estoy sintiendo bien o no? Una relación es para tener libertad, ajá, y que no te estén atosigando en ningún ámbito. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que me platican, es que mi novio nunca me quiere llevar a su casa, no me quiere presentar a la familia. Eso es una agresión, ¿no? O se va con sus amigos y a mí me deja. Pues es una agresión. ¿Y por qué si no te gusta y por qué si te sientes mal, estás ahí? ¿Cierto? Entonces, esas son las partes que debemos de tomar en cuenta y decidir, pues no me gusta tanto, ¿no? No tengan miedo a estar solos, porque solos es estar padre. Pero no tenemos que estar con alguien nada más por cubrir un requisito. Híjole, no, ahorita ya viene el 14 y estoy solo. Qué triste, ¿no? Y subo a su, ahorita que yo veo el Face, por ejemplo, veo mucha gente que está así, ¿no? Que poniendo, es que estoy solo, es que estoy solo. Pues mejor júntate con todos los que están solos y se van, ¿verdad?, de pachanga, ¿no? Hay que hacer un club. Pues sí, la verdad. Entonces, bueno, esa parte salud, esta parte pues hay que tomarla en cuenta y bueno, realmente es tratar de verdad de ser felices. No nada más es del amor este día, también es de la amistad. Claro. Y el amor hacia uno mismo es más padre, ¿no? Ok, no tengo a lo mejor con quién salir, ¿para qué me voy a regalar yo? Por ejemplo. Pues me voy a ir al cine, me voy a ir al teatro, me gusta ir a ver, o escuchar música, pues me voy a escuchar música, no sé. Consentirme. Exacto. Amarse uno es muy padre, ¿no? Entonces, bueno, esa parte hay que irla trabajando también para no estarse frustrando. O como te dije, ¿no? Pues nos juntamos todos los que no tenemos que hacer. ¿Verdad? Y vamos a ser muchos, ¿no? La verdad, porque no todos tienen pareja. Pero fíjate que ahí viene la otra parte de la mercadotecnia que también provoca este tipo de agresión. Porque ahorita la gente que no tiene pareja, por ejemplo, se puede empezar a deprimir. Sí. O se puede empezar a enojar. Y entonces, ¿qué impacto tiene alrededor? Pues llega el maestro enojado porque pues ya su novia lo terminó, ¿no? Okay. Y llega, y bueno, llega con una actitud más estricta a lo mejor, ¿no? Por ejemplo. O los alumnos llegan enojados porque pues no tienen con quién estar ese día, o porque se acaba de enojar con la novia, ¿no? Y bueno, mis hijos luego me decían, no mamá, es que hay que terminar antes para no dar regalo. Le digo, ¿qué es eso? Y me lo dijo en algún momento en primaria. Me dice, hay que terminar antes para no dar regalo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas cosas, pero aquí lo importante es yo cómo me estoy sintiendo y hacer ese acto de conciencia real. Ajá, ¿qué tanto puedo estar contento o no? Además, es buen día pasar con los papás. Yo sé que los chavos que me oyen me van a decir, ay, ajá, ¿no? Pero, por eso hay día del padre y de la madre, van a decir. También, exactamente, pero también es una parte muy importante del amor, ¿no? Que de ahí va saliendo realmente toda la relación contigo. Además, hay muchos chicos que seguramente alguno de ellos me ha de estar escuchando, en donde de verdad lo que falta es tiempo con ellos. Tiempo de calidad, no estoy hablando tiempo. Ajá. Uh-huh. Puede estar mucho tiempo, pero realmente tu papá no te conoce. A mí hace poco un paciente mío me acaba de decir eso. Dice, es que realmente yo no tengo ese espacio con mis papás. Estoy con ellos, sí. Nos vamos de vacaciones, sí, pero como vamos con mucha gente, pues realmente los chavos estamos de un lado y los adultos de otro. Y entonces, en realidad, los papás no conocen a su hijo. No lo conocen. Ya habíamos platicado alguna vez que no es lo mismo pasar mucho tiempo juntos, claro, que la calidad del tiempo que pasamos juntos. O las actividades que realizamos. A veces vamos al cine juntos, pero ellos entran a ver una película y los papás otra, ¿no? Exacto. Y, pero doctora, me puso a pensar con esto las redes sociales. Ajá. A lo mejor para nosotros, o a lo mejor para usted que tiene muy alta la autoestima. Es fácil decir, bueno, no es tan malo estar solo, no es tan complejo quererse uno mismo. Pero ¿qué pasa? Los adolescentes de pronto, yo he visto así como el drama que arman en Facebook cuando terminan con la novia. Claro. O sea, ya se acabó el mundo, ya no hay más por delante, ya no hay razón para vivir. ¿Qué se puede hacer en estos casos cuando ellos no quieren separarse de una pareja que les está haciendo daño? Es que ahí ya hablamos también de otra cosa, estamos haciendo que el otro sea protagonista de tu vida, ¿sí? Es decir, el otro tiene la obligación de darte la felicidad y aquí es un peso muy grande, porque ¿qué haces tú para darle la felicidad al otro, no? A lo mejor para ti la felicidad significa ir al parque, pero para el otro la felicidad significa que platiquemos en un café. Okay. Sí, entonces tú te sientes feliz así y entonces es donde no coordina. Cuando
al otro le haces, le depositas esa carga, pues ¿cómo vas a ver lo que a ti te gusta si ni siquiera tú mismo a veces sabes que te gusta? Entonces, desde ahí viene un desfase bien fuerte, ¿no? Pero por eso es que siempre les he dicho aquí, hay que intentar conocernos nosotros y decir lo que nos gusta, no para que el otro me dé la felicidad. Uno se tiene que proveer de eso, ¿no? Y que el otro te haga compañía. También hay que buscar afinidad, ¿no? Si a mí me gusta la trova, que me encanta, ¿no? Bueno, y al otro le gusta el fútbol americano, pues o ya sé que me voy a tener que, digamos, chutar el fútbol americano de vez en cuando, pero el otro también tendrá que a veces acompañarme a la trova. Pero si nada más es de uno y no del otro, entonces ahí ya empieza mi infelicidad. Ok. Porque no compartimos, no es como equitativo, ¿no? Entonces, esas partes son las que hay que ir tomando como que muy en cuenta. Por eso es que hemos trabajado tanto lo que es la autoestima, el autoconocimiento, para que podamos ir haciendo esto. Y tienes toda la razón, a los chavos no les gusta estar solos, pero tienen que buscar otras alternativas. Si, por ejemplo, a los chavos les gusta bailar, pues métanse a clases de baile. Por ahí ejemplo, van a conocer más gente que tengan esa área, ¿no? Si les gusta el fútbol americano, igual, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahorita por el Super Bowl, ¿no? Estamos hablando de fútbol americano. Pero finalmente esta parte hay que irla complementando con lo que yo soy y con los que me estoy juntando, digámoslo, ¿no? Entonces, ok, a lo mejor ahorita no tengo con quién, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser este fin de semana, chavos. No nada más este fin de semana, ¿no? Claro, hay que diversificar las fechas en que se puede demostrar el amor, más allá de la situación comercial. Pero claro, bueno, ya habíamos platicado que estas fechas como que nos dan la excusa, ¿no? La oportunidad. No necesariamente quiere decir que únicamente el 14 de febrero podemos regalar algo o podemos compartir un momento especial con alguien, pero sí lo podemos tomar como excusa para festejar a todos los que queremos. Ya dijimos, no nada más se trata de novio y novia o mejor amiga o mejor amigo, también podemos festejar con papá, con mamá, con los hijos, ese amor que es de otro tipo, pero mucho más, que va a durar, ¿no? Para toda la vida. Mamá y papá, pues, ya decía la doctora, no podemos renunciar a mamá y a papá. No. Esos nos tocaron, así que hay que quererlos mucho, como sean, ahí ya tampoco los podemos cambiar. Entonces, no. Hay que va a ser el amor más puro de toda la vida. No, eso es cierto, pero finalmente ahorita lo estamos hablando porque en esta edad es cuando estamos en contra de los papás y creo que la mayoría lo estuvimos, yo lo estuve, ¿no? Pero vas pasando en las etapas y de repente dices, ah, bueno, no era tan malo mi papá, ¿no? Pero en esta etapa es donde vemos malos, ¿no? Anteriormente, acuérdense, eran así como el ídolo, ay, mi papá, yo quiero ser como él, ay, mi mamá. Ahorita en esta etapa es donde renunciamos y está bien porque es parte normal y necesaria aparte, renunciamos a los padres y es este alejamiento. Los que no renuncian, a veces, no siempre, tienen la situación de los que a veces encontramos hoy de los 40 años que siguen viviendo con los papás, por ejemplo, ¿no? Y que no se quieren ir y que se casan y viven con los papás, etcétera. Entonces, no se rompe esto, que en esta etapa se tiene que romper, justamente. Es necesaria esta etapa, chavos, aunque no lo crean. Más bien, ahí hay que decirle a los papás, ¿no? Padres, es necesaria la separación con los hijos, no se preocupen si ahora sienten que los odian y que van a terminar su relación con ustedes, es una etapa normal, lo ideal sería que pasemos la etapa y entonces recuperemos como ese sueño de los padres, ¿no? De los buenos padres. Así es. Pero bueno, entonces ya quedamos que la situación con las parejas o los amigos que no están bien, pues empieza de uno hacia allá. Y ¿qué sucede con esta violencia que nosotros vemos día con día a la que están expuestos desafortunadamente los jóvenes? ¿Cómo de alguna manera se puede proteger de toda esta situación que ellos ven, que ellos viven? Pues vuelvo a la conciencia, haciendo nada más, viendo realmente, identificando cómo eres tú, porque muchas veces dice, pues es que no soy tan enojón o no hago tantas rabietas, ¿no? Yo les promuevo a que hagan, no sé si alguna vez ya he dicho este ejercicio, pero a mí me gusta mucho hacerlo con los pacientes, en donde pongan un clip o un frijolito, no sé lo que quieran, cada que pierden el control, que sería ser violentos. Ajá. Entonces, cuando empiezan a hacer eso, te das cuenta que dices, es que no soy violento, de repente ves y dices, ah, caray. Ya junté 3 kilos de frijol. Exactamente, entonces ya puedo hacer frijoles para la familia completa el fin de semana. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde te das cuenta, cuando empiezas tú
a poner objetivos. Ya ves que siempre les he comentado que todo se escriba. No, cuando tú vas viendo una rayita, otra rayita, otra rayita, cinco rayitas, otra rayita, vas diciendo, ah, caray, ¿no? Pero ahí vas haciendo conciencia estos actos, justamente. Entonces, cuando vas a contestar de esa forma, te acuerdas que te tienes que poner un frijolito y entonces te detienes. Esa es una buena forma. Pero claro, hay que quererlo cambiar. Y eso, esa práctica puede servir para todas las otras acciones negativas, claro, digamos, que hagamos, sí, ¿no? Sí, claro. En este caso estamos hablando de la violencia, entonces tiene que ver como con esta situación de perder el control. Uh-huh. Pero yo supongo, por ejemplo, para mentir o para todas las cuestiones negativas que ya nos explico que también son violentas, uh-huh, entonces también lo podemos ocupar como en ese sentido. Claro. Pero ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo evaluamos cuál es como nuestro aspecto violento? Pues a lo mejor también escuchar, porque muchas veces sí te dicen, por ejemplo, la pareja, es que me siento agredida por ti, ¿no? Y no, ¿cómo crees? No es agresión, es que te amo. Ahí estás negando, que es la primera etapa de cualquier duelo, cualquier... Claro. Estás negando y entonces, pues tratar también de escuchar. Si todo mundo me dice que soy agresivo, pues obviamente hay que tomar en cuenta que soy agresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el no escuchar es evadir, ¿sí? Y el evadir es no querer enfrentar, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que enfrentar nuestra personalidad porque ahorita están chavos, pero ¿qué va a pasar cuando estén trabajando? Te van a correr, punto. A lo mejor de la escuela no te corren, a lo mejor te ponen un reporte o te suspenden, pero eso no va a pasar cuando entres a trabajar. Eso no va a pasar cuando a lo mejor tu esposa, porque va la agresión, si la vas permitiendo, va aumentando. ¿Y qué pasa? Que un día tu esposa te puede, cuando ya tengas esposa, te puede denunciar. Claro. ¿Por qué? Porque ya es una agresión mucho más fuerte, ¿no? Entonces, estas partes no hay que, por eso, no hay que permitirlas. Esto se va agrandando, ¿sí? Entonces, hay que hacer un alto. Hay veces que, por ejemplo, la persona que agrede dice, es que tú siempre me estás motivando a que sea yo así. Okay. Pues sí, te motiva. ¿Por qué? Porque no le pides el permiso para subir las fotos, te motiva porque, pues no, no es cierto. Estoy nada más dándole una, estoy poniendo palabras de lo que realmente no es. La verdad es que sí soy agresivo, la verdad es que sí te controlo y ese control, es agresión, punto. ¿Sale? Entonces sí hay que escuchar. Obviamente. En las escuelas es muy bueno, los maestros que están escuchando, que canalicen a estos chicos. Yo siempre les digo, ¿no? Canalícenlos porque a veces ellos mismos no saben controlarlo, porque no saben cómo hacerle. A veces la agresión es lo mejor que les ha pasado. ¿Por qué? Porque es cuando sus papás le ponen atención. Claro. Porque llaman a la escuela y entonces, pues, por fin vinieron mis papás. De forma inconsciente pueden estar buscando esta atención. Claro. Entonces, por eso es muy importante que sí canalicen. Ajá, para que entonces ellos aprendan a manejar también sus emociones. Ahora, en el aula, los maestros pueden hacer muchas cosas, pueden promover una dinámica mucho más favorable cuando están viendo que los niños son agresivos, que los chavos, perdón, son agresivos. Bueno, ¿qué dinámicas voy a proponer para evitar esa situación cuando hago un trabajo en equipo, por ejemplo? Uh-huh. ¿No? ¿O cómo voy a evitar que fulanito siempre esté pegándole a menganito? ¿Qué puedo hacer yo? Pues tenemos que buscar también estrategias, porque también el maestro es responsable de lo que pasa en el aula. No es nada más voy a educar, no. También es favorecer un ambiente agradable. Que ya había platicado la doctora respecto a este tema, que por eso es importante que desde el primer momento en que un profesor llega frente al grupo, hay que detectar cuáles son, claro, las cuestiones que nos están fallando, uh-huh, ¿no? ¿Cuál es el ambiente que ya trae el grupo? Claro. Y ver ese tipo de cosas. Si vemos, uh-huh, que es un grupo violento, si vemos que hay individuos por ahí que están generando violencia, quiere decir que hay que establecer otra dinámica, ¿no? Claro. Puede ser la misma que con un grupo que a lo mejor no hay tanta violencia, ¿no? Exacto. Mucha de la violencia viene desde casa, en el sentido no que los papás sean agresivos, sino de esta parte que te he estado diciendo mucho, de que los papás ya no están, ¿no? Entonces los chavos necesitan atención y a veces voy a la escuela a provocar la atención y entonces hago disturbios y levanto la mano y digo cosas que no tienen nada que ver con el grupo o empiezo a molestar a todos porque quiero ser visto. Y entonces si el maestro también tiene esta situación de llegar y acercarse y hacerlo un personaje importante, por lo menos allí, puede tener un impacto, de verdad muy favorable en el resto de la vida de este chico. El chico está pidiendo a gritos siempre atención.
¿sí? Y muchas veces pues es esta forma de comentarlo, ¿no? Entonces por eso es importante este tema, realmente a mí me gustó mucho, sobre todo que se diera en este momento, para que hagan un alto y realmente reflexionen, ¿me gusta o no me gusta lo que estoy haciendo? Porque a lo mejor yo también estoy violentando al otro, ¿sí? Y entonces a veces dices, pues es que yo siempre he sido celoso y seguiré siendo por el resto de mi vida, ¿no? Pero eres celoso por algo, porque tienes inseguridad de algo, ¿no? O hay muchas personas que también andan con otras personas y entonces celan porque creen que vas a hacer lo mismo que yo estoy haciendo, ¿no? Okay. Como yo ando por ahí, entonces digo, ah, no, es que fuiste con tus amigas, ah, sí, claro, con tus amigas, a ver, muéstrame fotos, ¿no? Y piden evidencias, o a veces hasta llegan, ¿no? ¿Dónde vas a estar? Y llegan. Pero no es para dar la sorpresa, porque las mujeres dicen, es que me quiere tanto que me da sorpresas. Que me sigue a todos lados. No, no es sorpresa. Quiere saber si realmente te estás portando adecuadamente o no, según esa otra persona. Que es, hay que aclarar la parte final, según persona. La persona. Exactamente, y eso no, eso es control. Ok, bueno, pues por ahí creo que tenemos ya algún comentario. Vamos al chat con Adrianela para que nos comente qué están diciendo desde las escuelas. Así es, Alma, ¿sí me escuchan? Ahí está. Ah, perfecto. Pues efectivamente ya tenemos escuelas conectadas y Heli nos pregunta, bueno, aparte de que nos da los buenos días, pregunta que si ofrecen talleres y si hay alguna línea de ayuda para los alumnos y también da un consejo, sería bueno que visitaran las escuelas. Muy sí, bien. Sí, de hecho justamente está abierto, yo doy conferencias y doy cursos a escuelas. Y bueno, hay un lugar donde tenemos que es el centro de atención, precisamente ese centro de atención es para niños, adolescentes y adultos. Y ahí todo ese tipo de situaciones se dan, por eso es que les recomiendo mucho esta parte de poder canalizar. Y ellos mismos que están oyendo ahorita dicen, necesito ayuda. Y no es de muchos años, no es de mucho tiempo, es de un tiempo muy corto en donde también va a depender de que ellos quieran trabajar. Y obviamente si les interesa van a llegar, por supuesto, y vamos a avanzar muy rápido. Yo trabajo muy rápido porque yo considero que la felicidad de la persona que va está siempre expuesta y entonces por lo tanto hay que trabajar muy rápido. Entonces esa línea de atención es realmente llegar a la terapia, se les da un precio muy muy preferente a los de este lugar, obviamente precisamente porque trabajamos con ellos y para ellos. Sabemos que esto les llega y ahorita ya, aunque algunos no vayan, van a hacer un clic. Claro. Y va a provocar un cambio. Obviamente, si vamos al fondo de por qué es esa situación, el cambio va a ser para siempre, ¿no? Y eso va a ser mucho más significativo. Y sí, sería un honor tenerlos por ahí con todo gusto. Pues ya saben, ahí en los videos de este programa también hemos estado mencionando que la doctora pues da consulta, pero la situación es que los maestros ubiquen y que canalicen. Exacto. A los chicos que necesitan ayuda. Exacto. Porque ya habíamos dicho, no es una cuestión de una vez, ¿verdad? Uh-huh, entonces, no. Son chicos que necesitan ayuda, son chicos que ya con una terapia especial, con una persona especializada, pues pueden lograr grandes cambios en su vida. Exacto, y las conferencias se pueden llevar a las escuelas y también se da a los padres. Para los padres es muy importante, la escuela para padres precisamente por eso se llama escuela, porque los papás no sabemos todo. ¿No? Y de verdad que es muy difícil ser papá y a veces no te das cuenta en donde de repente estás involucrado en tantas cosas y tú crees ser buen papá porque les das todo lo que necesitan, pero lo que más necesitan es lo que a veces dejamos más. Y entonces, bueno, por eso es muy importante también la escuela para padres, que también tengo una gama importante. Si los profesores que están escuchando necesitan, me pueden mandar un correo, les voy a dar mi teléfono, me pueden mandar un WhatsApp si quieren o llamarme con todo gusto y les envío por correo todas las conferencias que hay precisamente para padres, para maestros y también obviamente para alumnos. Con todo gusto vamos. Por supuesto. Pues ya saben, hay muchas opciones. Por supuesto, como estaba preguntando Heli, hay conferencias, hay talleres especializados uh-huh. para todos los niveles, padres, directivos, maestros y bueno, la terapia para los chicos. Así es. Muy bien, pues ya saben, pueden comunicarse con la doctora. Por ahí también ya vamos a enviar sus datos a Heli, okay. Que estaba interesada. Ajá. Y bueno, nosotros nos despedimos, le agradecemos a la doctora. No se olviden que... Desde el teléfono. Que este programa tiene la continuación en radio. Vale. Allá vamos a hablar, vamos a continuar con este programa, pero con otro tema. Así ¿verdad? Es. Muy bien, pues nosotros nos despedimos, le agradecemos, doctora, y antes de terminar, por favor, si gusta dar sus datos. Sí, el teléfono celular para que puedan mandar WhatsApp si quieren, 55 51 45 16 66.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues nosotros nos despedimos, les agradecemos por vernos y no se vayan porque ya va a comenzar, es hora de hablar de ti. Adiós. Bye, bye. Bye.